Terminó el entrenamiento, estamos con Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿cómo evaluás esta práctica? Las llegadas que parece que van a venir, otras que ya están acá. ¿Cómo va el plantel de cara a la Superliga? Armándose lentamente. Sabíamos que este es un proceso donde la paciencia y neutralizar la ansiedad son patrones que tenemos que sostener. Prefiero jerarquía a tiempo de trabajo. Lo ideal serían las dos cosas juntas. Pero cuando tiene jerarquía es más fácil acomodar un equipo y darle funcionamiento, ¿no? Entonces estamos en un proceso de terminar armado el plantel para terminar de darle funcionamiento colectivo en forma progresiva. ¿Qué aporta Román Martínez, que todo parece que va a vestir la camiseta de Aldo Civi? Me aporta fuera de la cancha liderazgo, experiencia y actitud ganadora. Dentro de la cancha una inteligencia táctica notable y un eje de juego dinámico como pocos. Agregado que es un jugador que pisa el área rival frecuentemente. ¿Cómo descubriste a Burbano? Burbano, todos los jugadores que traemos los venimos siguiendo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en presente y en futuro, una característica difícil de encontrar, lo veníamos siguiendo. Y ahora, ante la posibilidad de salida de Atlas, la oferta de Aldo Civi lo sedujo, por eso lo tenemos acá. Un jugador que siempre quisimos, hoy aprovechamos la oportunidad de que esté libre. Se sorteó la Superliga, ya está el fixture. Aldo Civi debuta contra Estudiantes, pero visitándolo en el Estadio Único. ¿Hubieses preferido que sea de otra manera? ¿Cómo lo ves? No. Uno no prefiere nada, son 34 partidos que tenemos que jugar en la temporada entre la Liga y la Copa de la Liga, y en el orden y la condición local o visitante que toque, uno tiene que aceptarla y preparar cada partido en forma individual y especial. Hay jugadores que vos dirigís que les preguntamos, algunos dicen el objetivo para esta temporada es buscar alguna clasificación que quedó pendiente de la última, otros seguir engrosando el tema del promedio. El técnico, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar la campaña anterior. Uh-huh. Estuvimos muy cerca del objetivo segundo, que era entrar a una copa. El primero era mantener Aldo Civi por ser el primer año después del ascenso en primera división. Nosotros tenemos que mejorar lo que hicimos la campaña anterior, no solamente en puntos, sino en funcionamiento, que las dos cosas se relacionan, ¿verdad? Entonces, un equipo que juegue cada vez mejor, que en un torneo largo, en una temporada, termina ubicándote donde te lo mereces. El hincha de Aldo Civi se ha expresado en los medios, en redes, y una de las cosas que decía la voz del hincha, como se dice vulgarmente, es que sueñan con la vuelta de Villalba. ¿Cuán posible es eso hoy? Lucas está en negociaciones con el club, es uno de los jugadores que estaba en la lista de renovación, en forma consensuada entre la dirigencia, la dirección deportiva y yo. Bueno, primero tuvo que ver cómo era su salida de Independiente y a partir de ahí negociar. Luca busca lo mejor para su futuro profesional y económico y Aldo Civi busca completar el puesto con un lateral más. La última, para no robarte más tiempo. El amistoso con Quilmes, ¿es el último? Porque el 17 teníamos entendido que estaban buscando rival. ¿Cómo es la agenda de Aldo Civi previo al arranque de la Superliga? Pensamos que el amistoso del sábado 20 con Quilmes es el último, sí.